Buenos días, mis estimados seguidores del Facebook. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un cuadro de 5 piezas. Ya estos cuadros ya los elaboré aquí en la máquina. Aquí en la máquina los elaboré, estos cuadritos. Ahorita lo que voy a hacer es enmarcar todo esto. Les voy a enseñar cómo se enmarca. Este ya lo enmarqué, ya me adelanté. Este es de 16 por 55 y este que sigue es de 45 por 16. Esto lo trabajo de esta manera para todo aquel que quiera emprender en un oficio. Este es el efectivo. Aquí medimos. Tienen que tener las dos puntas iguales para proceder a pegar con el resistol. Cola loca. No tengo chalán porque me quitaron el apoyo del gobierno de Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque dicen que uno no trabaja. Pero aquí estamos en la batalla. Aquí estamos. Saludos. Aquí estamos. Y esta es el triple que va a llevar. Para esto tenemos que agarrar, checar cuál es el que está al lado más recto. Y el que esté más recto lo dejamos y lo ponemos donde está más pandeado. Aquí el detalle es que no tengo donde dejar la bendita cámara. No hay, chalán, no hay. Nos dejó. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, señor? Vamos a ver si de ahí se ve. Se ve a donde esté marcando yo el cuadro. Ahí se ve. Ahí alcanzan a verlo. Voy a proceder a clavar. Agarramos aquí la punta. Chequen, chequen, chequen. Clavamos. Clavamos. Y ahí la llevamos. Que vaya recto. Si ves que está de lado, hacemos esto. A donde está pandeado lo vamos allá enderezando con el triple. Así, miren. Y ahí la llevamos. Volvemos a checar medida. Checamos medida acá. 47 por 47. Clavamos. Checamos si está recto y clavamos. Ya veo que tan fácil es este humilde oficio. Este mendigo martillo nos quedó sin guaracha. Tengo como sacarlo con. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Estos son cuadros de 5 piezas. Cuadros de 5 piezas. Decorativo. Yo me dedico a hacer estos tipos de cuadros aquí en Tiapa, Tabasco. A todo aquel que quiera. Ahí le voy a dejar mi número. Y ahora que procedemos a quitarle el excedente del triple. Quita. De estos son dos. Clavamos.
ahora toca resanar. Té resanador de pino en un huequito. Está la madera detallada. Acuérdense que estamos trabajando con madera reciclada. Esto es madera reciclada. Hay que reciclarla todo. Y ahí quedó. Ahí quedó. Nos sentamos con la lija. Lado a lado. Y vamos por otro. Ponemos otro. Y hacemos lo mismo. Cuadrado. Cuadrado. Y el cola loca. Saludos a mis chiquitines. Al famoso pirañita, que es el que me viene aquí a supervisar cuando está levantado. Ahorita no se ha levantado. Anda de vacaciones. Pirañita, saludos para el oso Kenai. Saludos para el chacortita, que es Víctor. Saludos a todos mis hijos. Tengo mis niños. Por eso quiero que vean estos videos, para que en dado caso no tengan empleo, pueden hacer una humilde máquina. Yo hice mi máquina con un motor de molino. Y ahí la tengo. Y ahí la tengo. ¿Vieron qué tan fácil es? Armar un cuadro de 5 piezas. Mira, mira cómo se hace. Estos videos no lo he visto que los suban, de cuadros de 5 piezas armado. Y ya viene el resanador. Este es para resanar. No, para resanar detalles. Detalles de la madera. Ahí quedó otro, ya ven. Ahí quedó otro. Ahora vamos a hacer dos chicos. Estos son medidas 35 x 16. Medimos. Thank you.
Ey, 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 cálmate, viento, no asustes. Está corriendo el frío de muerto. Día de los difuntos. Hay que visitarlo. A los difuntos, si tenemos difuntos en el panteón. Aunque usted lo puede visitar cualquier día, eso es cuestión de uno. Estamos haciendo un cuadro de 5 piezas decorativo. Decorativo. Saludos a Chacorta. Dale a Toño. Chacortita, aquí estamos chambeando. Que veas. Estamos dándole duro, papá. Para que salga para el pavo ahora para Navidad. Que salga para el refresco. Nada de cerveza, no bebemos. No bebemos alcohol. Por el último, nos hace falta uno, este, con este terminamos cuadro de 5 piezas.
último, el último de los cinco. Está terminado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Es el último. Ahorita lo mostraremos. Ahí está. Cuadro de cinco piezas. Cinco piezas el cuadro. Este va así, mire. Uno ahí. Este aquí. Así queda este. Así queda. Cuadro de cinco piezas. Estaba el proceso de la pintada. Se pinta. Pero ese será para otro video. Porque necesito hacer todo lo que tengo ahí. Estamos chambeando en alta. Estamos trabajando para que haya cuadro para Navidad. Para que las señoras del hogar estrenen su cuadro de cinco piezas. Saludos a los amigos de YouTube.